conté en que primer era un molí de gra. Jo no vaig conèixer aquesta època, però sí que la vaig conèixer quan feia argiles i fangs per a la indústria ceràmica. En aquella època, aquí en Quart de Poblet, tant en Quart com en Manises, hi havia moltes empreses de ceràmica. El molí era una empresa de barro, d'arcilla. Com soc del barri, sí que recordo l'antic molí, que formava part dels carrers al costat de la meva casa, de passejar per ací, i recordo que era un edifici que estava abandonat, molt vell, i que formava part del nostre municipi. Per ací baix passava la séquia de Mislata, el que d'alguna manera feia que es moguera el molí. La séquia és el que a mi em cridava molt l'atenció, veure-la com passava per baix de l'edifici este actual. La força de l'aigua, lo que se hacían eran ladrillos, y lo que recuerdo es, claro, pasar por aquí con los amigos o con las amigas y ver esto medio derruido. Tot ve a raïs de quan vingué la riba del 57, en què això desaparegué, l'aigua s'ha menjat pràcticament tot. I els gastos no es podien assumir per aixer la gent que tenia el molí i a poc a anar deteriorant-se, fins que en un moment determinat l'Ajuntament, per a tindre patrimoni històric, el recupera per al poble. L'any 97 jo tenia la sort de ser la regidora de Cultura d'aquest poble, i era una decisió inaplaçable el dotar a Quart de Poblet d'un contenidor cultural per adquirir aquest molí en aquesta intenció. Por eso se llama molí de vila, porque ese molino era de los Vila y se conocía así como el molí de vila. Se le pidió permiso a la familia encantada, y registramos el nombre. Qué bonico es que edificis que abans teníem un ús diferent o una temàtica distinta, ara formen part del municipi i ho facen des d'una manera pública i des d'una manera social i cultural. 25 anys després crec que va ser un encert total el fer aquest auditori on l'hem fet, perquè diguem que fèiem diverses coses a la vegada. Rescatàvem del patrimoni un edifici emblemàtic i simbòlic de Quart de Poblet, pero también le estás dando al pueblo un valor que es esencial para la memoria de un pueblo, para su identidad. Té una essència pròpia, no?, que es definís també als de Quart. És una manera de rescatar els edificis antics que perteneixen a la memòria de la història del poble, tindre-los presents i damunt poder gaudir d'ells. Yo cuando era pequeña no podía entrar, pero siempre me picaba la curiosidad, ¿no? De vamos a descubrir a ver qué hay ahí entre esas ruinas, ¿no? Y ahora poder entrar a ellas es muy gratificante. Me parece una buena idea, es decir, y sobre todo conservando, entre comillas, el nombre, es algo, digamos, patrimonio del pueblo. Se han mantenido ciertas cosas, o el pino, que es como una cosa que es verdad. Es que lo que más impresionaba cuando paseabas por la calle y venías aquí eran los pinos. Me pareix meravellós que una cosa tan nostra com és el molí de vila es que ha recuperat totalment per a fer tota classe d'events. La mejor idea que pudieron tener en convertirlo a una cosa que es para el pueblo y que nos conocemos todos a través de aquí. M'encanta pensar que este lloc, que va ser un molí de ceràmica i que molien la pedra segurament, avui en dia se t'aturen els serveis per a fer persones més sàvies, més lliures i més compromeses amb el seu temps. I també incorporàvem altres qüestions patrimonials, com són les pintures que tenim a l'entrada, que són uns frescos que vàrem rescatar del xalet de la Moneta. Eren les pintures que tenia el menjador de la casa. Va ser una obra complicada treure-los d'allí. Lo hicieron las personas de servicios del ayuntamiento. Lo cortaron, lo trasladaron con delicadeza a la Casa de Cultura, lo restauraron y lo hicieron perfecto. No me esperaba mai que quedara tan bé, ¿eh? Fíjate, el muro ese estaba hecho como adrede para ellas.
Partíamos de un sitio muy pequeño, que era el Teatro del Casino, que allí como sociedad no cabíamos. Y estaven más apretats. I recorde que tenien molts problemes per a poder realitzar els concerts al casino. Hay que recordar de dónde venimos, el antes y el después que significó para Quart el tener este auditori. I recorde la necessitat que n'hi havia com a música de tindre un auditori a nivell acústic, un auditori, i a nivell també d'aforo. Era una necessitat, O sea, la iniciativa fue iniciativa de todos, fue una iniciativa popular. El confort i las posibilidades que nos brinda el auditori no los hemos tenido nunca en Quart. Fue un plus de calidad, o sea, para las fallas vino muy bien. Además, era algo del pueblo. El momento para mí más especial fue mi homenaje como fallera mayor infantil de Valencia. Vinieron la corte mayor, mi fallera mayor, la corte infantil, los papás, las mamás, los hermanos, las entidades de Quart de Poblet y muchísima gente de Valencia. Claro, y pasamos de los espacios que utilizábamos a ver por primera vez un auditorio de estas dimensiones. Y ellos al llegar aquí, esto fue para ellos increíble, increíble. Es como que nos da ese glamour, no sé, es diferente. Pues como si fuéramos a actuar al principal. L'Ajuntament de Quart va fer un esforç important en aquella època i van ser pioners a l'hora de fer aquest edifici i ficar-lo a servei del que és la cultura. Este edificio da la oportunidad de que se puedan traer grandes espectáculos. Democratiza un poquito la cultura. L'objectiu de l'Ajuntament de Quart de Poblet i de la Regidoria de Cultura és que tot el món, independentment de la seva condició social, tinga al seu abast la cultura. Se van fomentar moltíssim l'associacionisme a Quart de Poblet i, per suposat, les activitats culturals arrel d'aquestes associacions. Quart és un hervidero cultural. I, claro, tener este espacio... Fue un hito para este pueblo, para que las asociaciones, que hay un montón, podamos disfrutar en plenitud, sin muchas trabas, de lo que nos gusta. Les entitats culturals del poble tenen un paper preponderant a l'hora de programar, a l'hora d'establir un calendari d'activitats. L'auditori també ha sigut la casa i el bressol de molts músics que avui dia es dediquen professionalment a això. Gràcies a aquests espectacles, a aquests musicals, en Pot ser Maria Monsó, en Pesadillas antes de la Navidad, que fue, digamos, la primera vez que me ponía como en la piel de un personaje. Va permetre que pogueren desenvolupar tot el que és el seu talent. De fet, molts de nosaltres, la vocació ha sorgit del poble i, evidentment, d'haver passat per ací. El sitio donde yo me siento más en casa, al final, es un teatro. Y todo eso nació aquí. Seria un espai, un gran espai, dintre de Quart de Poblet, on fer cultura. Cultura en mayúscules, no? Música, cinema, circ, on passen totes les edats, vull dir, per a tots els públics, és una manera de fer cultura de forma intergeneracional.
quan vam arribar ací, el que més ens va sorprendre és quan se varen col·locar dalt de l'escenari, veure que l'auditori era tan ample. En aquell moment es va generar certa polèmica, no? Perquè, clar, aunar tots els interessos de totes les associacions pues era molt complicat, perquè tots volien camerinos per assajar, espais per assajar. Fer un escenari que valguera per tots no va ser fàcil. Cuentas con un escenario grandísimo, como con un teatro de mucha calidad. La altura del escenario estará rondando los 5 metros o 6, hasta arriba, sí, sí, no, o más. Pensaba que iba a quedar como nuestro trabajo como demasiado pequeño en un espacio tan grande. De Almolí es otra cosa. El Molí es el grande, o la grande, sí. A los actores y actrices nos gusta mucho el escenario, sobre todo la platea, esta pendiente que tiene. Lo que te hace es que como actor, cuando estás en el escenario, estás muy arropado. Es verdad que es una cosa muy, muy, muy distintiva, ¿no? Que no está en otros auditorios. Que la butaca esté así elevada al escenario, eso me encanta. En todas las ubicaciones tienes una buena perspectiva de lo que es el escenario. Tendré contacto visual en prácticamente todo el aforo. Como actor es una sensación muy chula de sentir el público tan presente, ¿no? Casi en un plano casi vertical, ¿no? Son muy empinadas las escaleras. Al principio tenía un poco de miedo porque, claro, luego teníamos que saludar y ibas vestida de fallera. De hecho, yo creo que uno de los momentos más que he pasado como más vergüenza en mi vida ha sido aquí y fue en la entrada de la banda, cuando tenías que bajar por estas escaleras. Un poco complicada de bajar, todo se ha dicho, aunque hemos mejorado las prestaciones. Pero luego con el tiempo ya como que les he cogido cariño a las escaleras. Reunís las condiciones en cuanto a espai, en quant a silenci, a comoditat. Tenim els camerinos, tenim diverses possibilitats en el tema de la megafonia, de la il·luminació. Padre Poble, hombre, le hacía falta una cosa de esta, pero que es precioso. Los vestuarios tan lindos, de verdad. La infraestructura está increíble. Los camerinos de envidia. Hay unos camerinos que consideramos individuales, pero que si se meten tres personas están perfectamente. Cada grupo tiene su vestuario, los presentadores tienen su vestuario. Unas salas muy bien dispuestas para cuando son grupos grandes. Eso está muy bien. Lo que oímos en nuestro escenario de nuestro centro durante todo el año, aquí es como ¡fum! Se multiplica por mil y es como una fuerza que te da. En aquel momento también contaré con la ayuda de la Universidad Politécnica, de la cátedra que portaba todo el tema de sonorización, y van a hacer un buen trabajo, muy buen trabajo. Que no hemos escoltem com a banda, clar, estàvem acostumats a tocar l'andaneta del casino entre hueveres, en un soroll i en una acústica horrible. Tinc aquest moment en el cap de, ala, si s'escolta super, m'escolte jo només. Després t'acostumes l'oïda i la forma més bona d'escoltar-te com a músic és eixa. Cuando vine a cantar aquí sola con un concierto a piano, me di cuenta que tiene muy buena acústica, es muy cómodo. La acústica es buenísima. La acústica de aquí, fenomenal, un 10.
però és que inclús quan has de parlar i has de, no precises de megafonia per la pròpia estructura segurament de l'auditori. Gent que sense amplificació se li escoltava de categoria, l'acústica de l'espai, que deu de ser molt bona perquè hi ha gent que ve adrede a estrenar instruments. Pues és una passada en tocar ahí. Tiene todas las prestaciones que puede tener Auditori de cualquier parte del mundo. En el 98 es cuando hacemos el primer espectáculo, que fue Pinocho, una obra familiar fantástica. La primera vez que actúas aquí, ¿no? Que es de, no sé, cómo proyectar mi voz para que me oiga todo el mundo en esta sala tan grande. Yo la primera vez que estuve aquí en el coro fue en el 2002. Yo tendría alrededor de 10-11 años cuando la primera vez que yo cantaría aquí. ¿Y recuerda ese primer assaig? De puchar así, ¡hala, qué chulo, qué gran! Hicimos la obra en el Arca a las 8. La estrenamos aquí, vamos, la estrenamos en Molí. Y la primera vegada que yo vais dirigir una orquestra fue en este escenario. Y eso yo recuerdo que me da mucha estima. La vinculación con aquí, con el Molí, es mucha, porque hemos tenido ocasión de celebrar muchas cosas juntos. Cuando estás actuando, que estás como entre que te da el respeto, pero a la vez estás como en casa. Que cada vez que se sube al escenario es como una sensación de ya haber estado aquí y de sentirse en casa y sentirse sobre todo arropados. El Molí de Vila es como muy gallinita, como que arropa. Como para un equipo deportivo jugar en casa, ¿no? Que vamos a actuar al Molí, ¿sabes? Para ti es lo más aquí en el pueblo. Vienes a triunfar directamente por eso. Pero el Molí de Vila digamos que es como el colofón para lo que tú estás haciendo durante todo el año, y ese día nosotros aprovechamos para estrenar coreografía, estrenar vestuario. Molí de Vila es un referente del circuito teatral valencià, al cual de una manera más o menos continuada he pogut vindre, he pogut gaudir del seu públic. El poder actuar aquí es un sueño. Y suele ser siempre una experiencia súper buena cuando venimos a actuar aquí. A nivel de asociaciones, a nivel de entidades, de participación, es un lloc fundamental. Le aporta todo esa categoría de tener un auditorio. Si el auditorio no existiera, tendríamos que inventarlo. Se habla mucho de la cantidad de agrupaciones que tienen los pueblos, pero el caso de Cuar es excepcional. Este es el lugar que aglutina al pueblo. Ha sigut un espai, un nexe d'unió entre totes les associacions del poble. Porque todas las asociaciones podemos brandir aquí nuestro trabajo. La seguretat de que si vas a fer alguna cosa que requerisca esta instal·lació, la tens. Ens sentim molt satisfeits de poder tindre una ferramenta com esta al nostre abast. El
l'últim Molí de Vila s'ha integrat en el circuit cultural valencià. És un circuit en el qual fa teatre, dansa, circ, música y audiovisuales. Teatro, cine, aquí hay unas representaciones muy buenas. Los espectáculos de circo, si tienen medios técnicos, son maravillosos. Y muchas orquestas, porque la música aquí es muy importante. Los musicales de Navidad también son muy chulos. Representaciones de zarzuela y de ópera. Yo he visto aquí películas que estaban de estreno hacía nada. Buscar una cosa variada y que siga accesible para el gran público. Un nivel de calidad también significativo. Pero tan importantes han sido estas como las asociaciones que nos han hecho vibrar aquí en Quart. Como sociedad, más de 250 conciertos en estos 25 años. 3-4 veces al año. 2 concerts así. 2 veces al año. Como a mínim un parell. 3 al any. 2 o 3 conciertos. El Molí ya forma part de la nostra programació. Nosaltres fem l'acte de Santa Cecília. Encuentros corales. Premis a més de l'amistat. Concert de final de curs. El 25 d'abril i el 9 d'octubre. Actes commemoratius. La Virgen de la Luz. Adaptació de musical. El concurs d'interpretació Mestre Molins. Un festival de nadalenques. El festival de villancicos. Cuando hacemos grandes actividades, pues el Molí de Vila es el adecuado. Nadie concibe las fallas hoy en día sin el Molí. Yo he venido aquí mínimo una vez al año hasta que empecé mi carrera, digamos, en el extranjero. De 2 a 3 voltes a la semana. Dels 50 y pico caps de semana, pues puc passar més d'una vintena. Jo crec que sí, segur que he vingut en besos. Afanes de amor perdido. En el Arca a las 8. Sopar dels idiotes, en perspels. El amor todo locura. Cuentos inmorales, cómplices. Jaleo. Això era i no era. I és cert que hem triplicat, des que se obrigue el teatre fins ara, hem triplicat el nivell d'activitat. Tiene mucha actividad este Molí de Vila, ¿eh? Artistes que estan fent les seues xires, pues, per el principal, per l'Olimpia, pues, de repente pues, a París, per així, per Quart de Poblet, i sempre està bé. I Llana ha estrenado en Quart obres. ¿Eh? Venien de València a ver a Illana. Sí, sí. Ha passat Verónica Forquet, Juan Margallo, Rafael Álvarez el Brujo. Sol Picó, una de les joies de la dansa contemporània valenciana. Alberola, Alfred Picó, la gran Rocío Molina, Premi Nacional de Danza, la companyia Otra Danza, que també ha sigut el Premi Max, Maduixa Teatre. He disfrutat un parell de vegades del Botifarra cantant. Veure el concert de Lluís Llach. També hubo unos conciertos de Agenta, el que hacía el conciertazo. Acadèmica Palanca, que era de lo más genial que había. Humoristes, ha vingut Tramolleres, ha vingut Raúl Antón, Gran Wyoming. La nòmina és immensa, és molt difícil recordar. I ells han portat també un bon record del poble, del públic i de l'Auditori Molí de Vila. L'Auditori Molí de Vila té un aforament de 430 butaques. A pesar que és un aforo grande, sí que se llena, sí. Si venim la banda, l'orquestra i el cor, necessitem un aforament gran. Cuando tienes una celebración y admite a tanta gente, pues para mí es un orgullo. És adequat el tamany a les nostres necessitats. Les 400 i pico de butaques que té l'auditori lo ha llenat el coro de la Virgen de la Luz. Estem molt orgullosos de com respon el poble. Un públic molt fidel i molt respectuós. Veia cares familiares, gente de las agrupaciones, gente del pueblo, para mí es cantar en casa es lo más. Nos esforzamos por hacer cosas que sean interesantes y que les gusten a ellos, ¿no? Y yo creo que eso lo valoran.
Este espai ve no solament venim quartans, ve gent de Manises, d'Aldaia, de pobles del voltant. Hay gente que ya conoces que no es del pueblo, que se espera a la programación que se hace aquí, porque tenemos la cercanía que tenemos con Valencia, por ejemplo. Una programació cultural en preus molt accessibles, activitats per a totes les edats i tot tipus de persones. El remat és un contenidor cultural que arriba a tothom. Sempre veus que n'hi ha molta varietat de gent. Intentamos hacer música que no esté limitado a una franja de edad o a un estilo. Y algo muy importante también que siempre tenemos en contra es a la infancia de Quart de Poblet. Cuando estaba en primaria y en la ESO, con los colegios de Quart veníamos a ver teatro y obras musicales. Es un sitio muy adecuado, sobre todo para venir en familia. O sea, los niños alucinan. Anem al teatre, que també és una iniciativa en la que els escolars de Quart de Poblet passen per l'auditori per a familiaritzar-se amb la cultura, perquè volen que gaudisquen d'ella i que s'acostumen a consumir cultura. Se ha hecho buena labor y esa cosa que decimos de educar al público, ¿no? Ir al teatro y con los años distinguir y poder ser críticos, ¿no? con lo que ve. Cuando el pueblo llega a hacer una instalación suya, hay gente que empieza a aconsejar. Inclusive te dice, oye, ¿podíais hacer tal cosa? Que es un público que se comporta muy bien, que respecta el espauso, respecta el tema del silenci. Es gente que está muy acostumbrada también a venir al teatro, ¿eh? Es un público que selecciona. Muy importante, que conoce, voy a ir a ver esto porque lo que he visto me gusta, ¿no? Y eso es fantástico porque tanto para ellos como para nosotros sabemos que vamos a divertirnos juntos y a crecer como personas. Evolución del auditorio para mí, y yo que lo he vivido desde el principio, creo que ha sido positivo. Dic que hem crescut junts, no? Jo en edat i en professió i el Molí en experiència també i en capacitat de fer coses. Doncs jo crec que és un repte evolucionar, perquè és veritat que el que se feia fa 25 anys no és el mateix que se fa ara, però jo crec que aquesta evolució ha sigut la millor, no? Jo crec que també s'ha ido adaptant al temps i a los tiempos en los que estamos.
también ha habido por parte del ayuntamiento, sobre todo, una inquietud porque todos y todas tuviéramos espacios para poder llevar a cabo todas esas inquietudes culturales, que al final son muchas. La inversión y el mantenimiento del auditori formen part d'un capítol econòmic importantíssim als pressupostos municipals. N'hi ha una part molt important de suport a les associacions que no es veu, però que està així. Han sido 25 años en las que hemos podido crecer y darnos las herramientas para poder soñar y volar. Hem intentat consolidar esta programació al llarg dels anys i crec que d'alguna manera ho hem assolit. Todos los espectáculos están pensados. Hay mucho bagaje en el tipo de público que viene. Entonces ya saben perfectamente lo que funciona, lo que no funciona. A mesura que ha anat passat el temps, hem sigut conscients també del valor que té aquest auditori, el valor tècnic i l'equip professional que té també aquest auditori, i que ens ha permès que la qualitat cultural i la qualitat de les activitats que es fan ací siga acord al temps en què estem. Ha evolucionat l'apartat tècnic, que és el que més me fijo jo. Des de la seva construcció fins ara han millorat prou l'estat tècnic del teatre. I això mejoró substancialment el que és el molí. La veritat és que ara tenim un equipament tècnic prou notable i prou modernitzat. Sí, ha evolucionat en l'aspecte tecnològic i ha evolucionat també en l'aspecte de públic. Los públicos han aprendido. Tú desde pequeño educas a un niño, le gustará o no, al que no le guste se retire, pero al que le gusta sabe que lo tiene ahí. Y eso es crear público. I també, algo que en aquell moment no se feu i que hem anat remodelant i millorant és l'accessibilitat. Hem fet rampes, hem fet un elevador per a l'escenari. Sabeu que això és una senya d'identitat de Quart de Poblet, l'accessibilitat i l'accessibilitat universal. Si tengo que recordar un momento emotivo en el Molí de Vila sentada en butacas, yo creo que ha sido viendo Carmen de Verónica Forqué. Yo recuerdo cuando vinieron Tricicle, que eso fue genial. Un ensemble instrumental y un importantísimo compositor como es Martínez Gallego, en la que van a intervenir todos los profesores del conservatorio y la nuestra solista Pilar Moral Montero. De días que recuerdo especiales también fue un espectáculo musical que se hizo con el instituto donde yo estudié. Pues muchas cosas, ¿no? A nivel de recuerdos y emocional. Un concierto de La Bien Querida. Más de lo que ves, soy carne de cañón,
presa fácil para el lobo más feroz. Era un acústico, su voz con el sonido que se generó aquí, con la gente que había aquí, me emocionó mucho. Este escenario ha sigut un escenario muy recorregut en la meva vida y tenim experiències en records de moltíssima estima. He pasado muchísimos momentos de mi vida muy especiales aquí. Hace muchos años y la verdad que te emocionas de, buah, han pasado un montón de cosas. Y creo que el moment culminant va ser una obra que es diu Pels Pèls. Por los pelos, por la professionalitat i por ser tenir gente de quart. Va ser un dels moments més bonics que jo he viscut com a programador. Lo que más me gusta de este auditorio, todo el conjunto, todo el edificio. Todo. Yo me la importaría a mi casa, pero en mi casa no cap. Es el lloc. Entrar y ver los pins y ver la puerta original. Guarda esa idiosincrasia y ese espíritu de lo que son los pobles de l'Horta. Un lugar donde cabemos todos. Yo creo que eso es lo más bonito que tiene. A ver, como actor, lo que más me gusta es el escenario, ¿no? El escenario es una maravilla, es una pasada. Lo que más yo destacaría de ella es el eclecticismo y la versatilidad que tiene a la hora de ofrecer espectáculos. Son las posibilidades que tiene. El Molí es el mejor teatro que hay en toda la contornada de aquí de Valencia. La mayor satisfacción que yo puc tindre es acabo una función, veo el público en peu, el teatre ple. Ver cómo entra feliz y cómo sale más feliz aún. Lo ves en la cara de la gente, es una recompensa. Y esa fascinación que puede producir el teatro también es una sensación muy, muy especial. Lo que más me gusta son los recuerdos que tengo. Yo he sido feliz en Quart de Poblet los años que he trabajado aquí. Para mí han sido innumerables tardes y noches de tantos recuerdos, momentos al lado de la ciudadanía, de lágrimas, de emoción, de risas. Lo mejor de este auditorio es el equipo humano, con mucha diferencia. Seguramente ahí tenemos el gran éxito del auditorio. El equipo maravilloso humano que tenía la red del área de cultura. Cal destacar de manera fundamental al técnico del teatro, Félix Avellán. Félix. 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 Félix es una parte fundamental. Es de la casa, ¿no? Es casi, es amic. Nos hace un sonido espectacular. Yo no concibo el Molí o no concibo nada de teatro, de cuar sin él. No lo pone muy fácil. Y siempre que hemos necesitado algo, el tío estaba. Le pidas lo que le pidas, Félix y su gente pues van a estar siempre dispuestos a echar una mano. Y yo creo que hay gente muy competente. A Pascual Alabarta, al equipo de Calotronic. Amador, Pascual, Caló. La compañía Vicent Martorell, el personal de sala, de taquilla, es auxiliar técnics. Son personas colaborativas. Que siempre están, pero aunque es de males. Yo los quiero un montón. Yo creo que como son buenas personas, se portan con todo el mundo bien. Súper especial que sigan estando ellos aquí. Y verles de nuevo es como un regalo, sí. Siempre han estado súper atentos. Y cuando nos tienen que regañar, nos regañan. Hay que cerrar a las 12, pero necesitamos 10 minutos más. Ahí estamos, ahí presionando. Y Amador viene, Jaime, va, que lleváis tarde, tal, no sé qué. Esa proximidad, que eso no la tenemos en el taller. Nos vamos porque el personal de aquí del Molí tiene que descansar. Si no, igual estaríamos aquí un ratito más. Sense un equipo bien preparado, implicado al máximo en el trabajo, sería imposible durar endavant un espai com este. Es fundamental que estas infraestructuras en este siglo existan en las poblaciones. Aquest auditori ens ha suposat para los veïns de Quart de Poblet pues un gran llançament de la cultura.
todas las experiencias que he tenido aquí en el auditorio desde pequeñitas creo que han ayudado a culturizarme. Importancia en cuanto a la proyección cultural del pueblo. Perquè al igual que és important l'economia, les carreteres, la vivenda, la sanitat, també és molt important la cultura perquè forma part de les persones, ens fa més lliures, més compromesos, sobretot en el nostre temps. Que cada vegada també els espectacles seran més tecnològics en molts sentits i caldrà dotar-la d'unes altres infraestructures que haurà de créixer. Quart de Poblet és un municipi que es coneix moltíssim per la seva aposta per la cultura, per l'art, per les disciplines artístiques i jo crec que aquesta garantia hem de continuar-la i hem de tindre que les generacions presents i futures puguin seguir gaudint de la cultura en majúscules de Quart de Poblet. Y después que el auditori pues nos siga abriendo sus puertas para poder mostrar todo ese trabajo que nosotros realizamos, pues será una suerte. Quart es un poble de cultura, Quart es un poble de art, es un poble de música, de cantants. Auditori mai perdrà el rumbo, mai. Jo crec que estic segur que l'auditori sabrà acoblar-se a aquests nous temps. 25 anys més, tant de bo es puga veure, eh? Desitge que l'auditori continuï sent durant molts anys un punt de trobada de la ciutadania quartera. Tota una generació hem crescut al voltant de l'auditori i hem de guardar-lo, conservar-lo, que siga aquest espai en què la gent de Quart de Poblet gaudisca de la cultura. Felicitats, auditori. Per molts anys, Auditori Molí de Vila, esperem gaudir de tot el que heu fet, del que estem fent i del que farem. Felicidades con mayúsculas y que siga así por siempre. No solamente que deseo que cumpla 25, sino muchísimos más. M'agradaria donar-les gràcies al públic i també a les entitats. Traslladar esta felicitació i este agraïment. Yo lo felicito porque hemos pasado 25 años preciosos. Felicidades por estos 25 años y le deseo lo mejor, muchísimos, muchísimos años más de espectáculos y de público. Muchísimas felicidades a l'Auditori el Molí de Vila de Quart de Poblet i jo espero que cumpla altres 25, per lo menos. Pues l'Auditori ja sap el que jo sempre ell, perquè jo parlo en ell quan estic així i només desitjar-li que continuem fent-nos majors junts. 25 milions de gràcies per aquests 25 anys. Moltes felicitats, Molí, i esperemos vernos mucho tiempo más. Pues que siga tan estupendo, yo lo veo magnífico, no ha envejecido nada, pues que siga tan guapo y tan precioso, ¿no? Muchas felicidades. Moltíssimes gràcies per aquests 25 anys d'aquest espai cultural, d'aquest espai d'associació, d'aquest espai de salutacions entre els veïns del poble i veïns de la comarca. Feliz aniversari, Molí de Vila, i per altres 25 més. Moltíssimes felicidades a l'Auditori Molí de Vila, perquè és una part fonamental del nostre poble. N'hi ha que felicitar-se a un mateix, al poble, a tots els que hem pogut disfrutar d'aquests 25 anys d'auditori. Vengo encantada de la vida i me siento aquí com si fuera el mayor teatro del mundo. Muchas felicidades al Molí de Vila por cumplir sus 25 años. Mucha alegría de vernos aquí, la ilusión que nunca se acabe. Desearle al auditori pues un feliz 25 aniversario. Pues que vamos a estar aquí dándote caña otros 25 años más. Yo lo único que vull es felicitar a l'Auditori Molí de Vila per estos 25 anys que hem compartit junts. Moltes gràcies i felicitats, Quart. Per molts anys més a l'Auditori, a tota la gent que l'ha fet possible i molts 25 anys més al llarg d'esta vida. Per altres 25 anys més en la línia de progrés i sobretot per l'educació que puga tindre la joventut de cara al futur. Moltes felicitats a l'Auditori Molí de Vila i espero que con muchos años más. Le deseo a nuestro querido Auditori Molí de Vila muchísimas felicidades. Seguirem treballant 25 anys més fent cultura i fent poble a Quart de Poblet.